La gran sorpresa en España llegó de la mano del recién nacido Podemos y sus 5 eurodiputados. Las causas de su irrupción en el panorama político están siendo objeto de análisis y todos los partidos han definido de forma muy diversa a sus nuevos compañeros de escaño. El expresidente González ironizaba al compararles con el régimen bolivariano de Venezuela. Los expertos aseguran que España ha votado enfadada. La sociedad española tiene un estado de enfado muy profundo. Este es Pedro Arriola, asesor del PP, y esta es su explicación a la pérdida de votos de los dos grandes partidos. Los ciudadanos han podido permitirse el lujo porque daba igual. Los españoles votarían diferente, asegura, si eligieran el gobierno. Y sobre la irrupción de la formación Podemos, dice esto. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. El asunto se cuela en la agenda. En una conferencia, el expresidente González recordaba con ironía las conexiones de Podemos con el régimen venezolano. No estoy comparando a Europa con la revolución bolivariana, que además se está poniendo de moda en España, ¿no? También les llaman populistas en UPyD, igual que en otros países europeos, dicen, pero de izquierdas. Tiene un grado de coincidencia enorme en relación con el euro y con los, un montón de propuestas, en el caso concreto con Marine Le Pen. Y en Izquierda Unida toman nota y ven inevitable acercar posturas. Nos obliga a negociar, nos obliga a respetar a otros en la izquierda, ya no somos los únicos que están a la izquierda del Partido Socialista. En el PP se preguntan si la nueva formación sabrá llevar a la práctica sus ideas. Por tanto, ese reto de pasar de la tele al escaño es el que tienen en este momento y el tiempo dirá si lo consiguen o si son flor de un día. Tras las elecciones, dicen los populares, ya no vale la demagogia.